No ha venido. Vendrá. Le escribí diciendo que llegábamos hoy. No habrá recibido la carta. ¿Qué vamos a hacer? De momento, quitarnos de en medio. ¿Crees que es ese, mamá? No lo sé. No me dijo cómo era en la carta. ¿Sara Holbrook? Sí. Usted será Aaron Freeman. No me había dicho nada de ningún niño. No nos quiere aquí, mamá. Vámonos a casa. Estamos en casa. Esto no me gusta nada. Jesse, no tenemos ningún otro sitio a donde ir. Sígueme. Aaron Freeman, un hombre solitario, puso un anuncio buscando una esposa. Pero el amor traerá consigo la maldición del revólver maldito. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como el revólver maldito. Novia de encargo. Este fogón es lo que utilizo para cocinar y calentarme. Está bien. Jesse quiere saber si puede salir a ver los caballos. No puede acercarse. No son de mi propiedad. Lo único que quiere es... ¡No! Vete fuera, Jesse. Vete. Vete. No le trate así. Es un buen chico. Y le ayudará. Yo quería una novia, no una familia. Usted quería una novia. Yo acepté su oferta. ¿Qué importa lo demás? Importa porque me mintió, señorita Holbrook. No pensé que hubiera ninguna diferencia. En la verdad siempre hay diferencia. Si quiere, nos iremos. No le obligaré a casarse conmigo. Sé que no tienen a dónde ir. Mamá, ¿estás bien? Quédense en esta habitación hasta que decidamos qué hacer. Ahora tengo trabajo. Ten cuidado, mamá. Ese hombre es malo. Sería capaz de romperte el cuello. No te preocupes por mí. Odio este sitio. Cierra los ojos y emplea la imaginación. Yo no quiero vivir con ese hombre. Entonces todo te parecerá feo, Jesse. Esta casa ahora es la tuya. Mejor es que te acostumbres. No pienso quedarme. ¡Odio esto! ¡Jesse! ¡Y odio al señor Freeman! No habla en serio. Es que todo es nuevo para él. Lávense, hay agua junto al fogón. Mi madre me ha dicho que traiga esto. Déjalo dentro.
Aarón. Aarón Freeman. ¿Conoces a un tal Bill? ¿Ivan Bill? Cuido su caballo. Me debe 2 meses de establo y grano. Lo siento, pero no creo que pueda pagarte. ¿Por qué? Porque tu amigo Bill tuvo mala suerte y recibió un balazo jugando a las cartas. Tenía 2 reinas de corazones en la manga. Entonces, ¿cómo cobraré? Puedes vender la silla y el caballo. La silla no vale la pena. Y el caballo no es mejor. Bueno, saca lo que puedas. Y otra cosa, Aarón. Mis respetos para tu novia. ¡Quieto! No te acerques ahí. Quería saber cómo funciona. No toques lo que no es tuyo. He pensado que le gustaría entrar en casa para cenar. Tengo que hacer unas cosas. ¿Quiere que lave esto? No merece la pena. ¿Qué ocurre? Déjeme. He tomado la libertad de hacer la cena con lo que he encontrado en la cocina. ¡Qué hambre tengo! Espera hasta que yo bendiga la mesa. Señor, te damos gracias por los alimentos que has puesto en nuestra mesa. Amén. ¿Qué te pasa? Ya no tengo ganas de comer. Jesse. Siéntese. Debería disculparse. Es un salvaje. He intentado educarle bien. Está malcriado. No es un niño muy fácil. Nunca ha tenido un padre y además... No quiero hablar más del niño. Siéntese. Por favor. Es un buen momento para aclarar las cosas entre nosotros. Tenemos que decidir. Sí. ¿Y el padre del niño? Murió poco después de que naciera Jesse. Sé algo sobre usted, Sarah Holbrook. Accedió a casarse conmigo solo por necesidad. No tenía usted a dónde ir. No es verdad, porque No le preguntaré dónde ha estado. Ni lo que ha hecho. Le daré comida, cama donde dormir, ropa para usted y para el niño. Lo único que le pido es que no vuelva a mentirme. Porque si lo hace, todo acabará entre nosotros.
Esperen un momento, por favor. ¿Listo, señor Freeman? ¿Hay alguien que tenga algo que objetar? Entonces, y como juez de paz de este condado, yo les declaro marido y mujer. Ya puede usted besar a la novia, señor Freeman. Debes ir a la escuela. No pienso ir. Harás lo que yo diga. Mamá. Yo le he dado clases hasta ahora. Los niños necesitan ir a la escuela. Ya he hablado con el maestro. Empezarás mañana. El señor Freeman tiene razón. Debes ir a la escuela. Gracias por su interés. Hago lo que hay que hacer. ¿Qué es lo de su espalda? Fue hace mucho tiempo. Debió ser muy grave. Ya está olvidado. No quiere hablar sobre ello. Lo comprendo. Eso es. No quiero. Siento mucho. Por favor, sea paciente conmigo. No quiero nada que usted no quiera darme. ¡Que no es tuyo! ¡Mamá! Escucha con atención, muchacho. Tienes que obedecerme. ¡Mamá! ¿De dónde has sacado esto? ¡Mamá! Dime de dónde lo has sacado. ¿De dónde lo has sacado? Dímelo, muchacho. ¡Mamá! ¿Cómo lo has ¿Qué pasa? Conseguido? ¿Qué es lo que ha hecho? Solo estaba mirándolo. Este hombre iba a matarme. Jugaba con una herramienta del diablo. Eso era lo que hacía. Tenemos que irnos. Él no nos quiere. Por favor. Jesse, ahora soy su esposa. Vivimos en esta casa. Y debemos respetar sus reglas. Dijiste que siempre estaríamos tú y yo.
Pero ya no me quieres. Y no voy a quedarme porque tú te hayas vendido a él. No vuelvas a hablarme así. Nunca me habías pegado, mamá. Lo siento, cariño. Es que has hecho que me enfade. Te odio por traerme aquí. ¿Tenía que ser tan duro con él? Debió sacarlo de la fragua. Jamás llegará a quererle si es usted tan duro con él. No me deja en paz. El revólver me matará. Lo había visto antes, ¿verdad? Cuéntemelo, Aaron. No sabría hacerlo. ¡No lo toque! Sara, suéltelo. ¡Suéltelo! Para mí este revólver no significa nada. ¡Déjeme deshacerme de él! De acuerdo. Deshágase de él. ¿Por qué tenían que mandarte aquí, eh? ¿Dónde está tu verdadero padre? ¡Dejadle en paz, el encargo! Sí. ¡No, estate! ¡Suéltame! ¡Canijo! ¡Tu madre se quedaría contigo! ¡Dale! ¡Era el peor de la vida! ¡Dale! 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 ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! Bueno, demasiado fácil. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No merece la pena. ¡Aaron! No ha vuelto a casa. Jesse no ha regresado de la escuela. Uno de los chicos Respire me ha dicho... Respire Sara. Uno de... Cálmese. Uno de los chicos del pueblo ha dicho que Jesse se metió en una pelea. Le encontraré. Cálmese. Jesse, ¿a dónde piensas ir? Seguiré mi propio camino. ¿Y qué hay de tu madre? ¿Qué le pasa? ¿No crees que herirás sus sentimientos si te marchas sin decirle una palabra? Espero que vayas armado. ¿Por qué? Está anocheciendo y te diriges hacia territorio indio. En esta zona hay osos y muchos lobos. Lo dice para asustarme. No. Solo es un buen consejo. Aunque no estás obligado a aceptarlo. Anochece pronto en esta época del año. Bueno, yo me voy. Estoy oliendo desde aquí la cena que ha hecho tu madre. Oiga, ¿por qué no me obliga a volver con usted? ¿Para qué? Sé que volverías a escaparte. En fin, Jesse. Que tengas buena suerte. ¡Eh, señor Fremont! Supongo que a mi madre le sentaría muy mal. Jesse, ¿por qué motivo te has escapado, hijo? Solo he vuelto por los indios y los lobos. Gracias por lo que ha hecho. Había que hacerlo. Aaron Fremont. Tú. Empiezo a pensar que hay cosas buenas en usted.
Es un placer ver a una familia feliz en mi tienda, señor Freeman. Mamá, ¿me compras un poco de regaliz? No, Jessie, no tenemos dinero para esas cosas. ¿Cómo que no? Podemos permitirnos comprarle un poco de regaliz a Jessie. ¿Qué se dice? Gracias, señor Freeman. Oh, señor Freeman, se me olvidaba. Hay un hombre ahí fuera que ha preguntado por un herrero. Gracias, señor Calderisi. Sara, te espero en el carro. ¿Buscaba un herrero? Sí, así es. Aaron Freeman. Cody Marsh. Yo soy herrero. Muy bien. Mamá, ¿qué te pasa? Señora, ¿se encuentra bien? No es nada, no tiene importancia. Sara, necesitas descansar. Sí, creo que sí. Mamá, era Cody, ¿verdad? Jessie, déjame dormir. Jessie, ¿tu madre está mejor? Se ha dormido. Estupendo. Ya tienes bien el ojo. Ese chico te dio una buena paliza, ¿eh? Era más alto y mayor que yo. No pude defenderme. Mete esa herradura en la fragua. ¿Yo? Sí, tú. Bien. Escucha, si no le haces frente, seguirá abusando de ti. No pienso volver a esa escuela. ¿No quieres darle una lección? Se lo he dicho. Es muy fuerte. Usted no lo entiende. Seguro que nadie se metía nunca con usted. Es muy alto. Jessie, cuando yo tenía tu edad, era mucho más pequeño que tú. No me lo creo. ¿De verdad? No empecé a crecer hasta los 13 o 14 años. ¿Sí? Sí. Y en la escuela siempre me estaban pegando. Hasta que aprendí el viejo 1-2. ¿Qué es el 1-2? Atento. Número uno. Le miras fijamente a los ojos y le das una patada en la espinilla con todas tus fuerzas. Número dos. Cuando se agache le pegas un puñetazo en la nariz. Te aseguro que eso siempre sale bien. ¿Me dará resultado? Como a todo el mundo. Aaron, ¿de qué hablabais? Solo estaba enseñándole a defenderse. ¿Jessie? ¿Irás a la escuela mañana? Bien. Bien. Vamos. Hay que sacar ya la herradura. Buenas noches, Sara. Si te apetece besarme,
puedes hacerlo. Aaron, quiero que seamos una familia. Sabes que nunca podría olvidarte. No entiendo cómo se te ocurrió huir de mí. Sabías que en cuanto saliera de la cárcel me pondría a buscarte como un loco. ¡Suéltame, Cody! Mi marido volverá en cualquier momento. ¿Tu marido? Vaya, utilizas esa palabra con demasiada facilidad. Ahora estoy casada, Cody. Déjame en paz. Bueno, si ese es el problema, será un placer dejarte viuda para que no te sientas culpable. ¡No! ¡Basta, Cody! ¡No quiero tener relaciones contigo nunca más! Sabes, me encanta que te resistas, cariño. Así hacer el amor es mucho más interesante. Voy a estar en el hotel. Me iré dentro de unos días. Y tú vas a venir conmigo. Cody, Jesse tiene ahora un verdadero hogar. Pues déjale aquí. Nos iremos tú y yo solos, Sara. No. Vamos, túmbate como se tumbó tu madre y di sí quiero. Venga. ¡Madre! ¡Muy bien, chaval! ¡Vaya golpe que le has dado, eh! ¡Madre mía! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! Tranquilo, chico. El 1-2 ha funcionado. ¿Con el chico que te molestaba? ¡Sí! ¿De verdad? Le di un puñetazo en la nariz, pero ya somos amigos. Quiero darle las gracias, señor Freeman. Se lo diré a mi madre. ¡Jesse! ¿Qué? Espera. Tengo que confesarte una cosa. ¿Qué es? Bueno, verás. Yo nunca fui bajito. Y nunca me molestaron en la escuela. Eso me lo inventé todo. ¿Y lo del 1-2 también se lo inventó? Por supuesto. Solo quería que supieras que tenías un truco. Que tuvieras confianza en ti mismo para hacer lo que has hecho. Entonces, fui yo quien lo hizo. Y no el truco. Yo estaba seguro de ti. Solo necesitabas creer en ti mismo. Cody, quiero que lo que me rodee sea bueno y decente. Y ahora lo tengo. Tú tendrás lo que yo te diga. ¿Y qué hago con Jesse? Si quieres que venga el chico con nosotros, puedes hacerlo. Siempre que se mantenga fuera de mi vista. Pero eso no cambiará las cosas. ¿Y si te dijera que es hijo tuyo, tampoco cambiarían las cosas? No.
Claro que no. ¿Le has dicho al chico que soy su padre? No. ¿Por qué no? Porque ya es suficiente con que yo soporte esa vergüenza. Ten cuidado con lo que dices, Sara. Aléjate de mí y de mi familia, Cody, porque si no te mataré aquí mismo, te lo juro. Sigues igual de fogosa, ¿eh, Sara? Si hubiera sabido que quieres tanto a ese herrero, yo... Es mucho más hombre que tú. Bien. Gracias, Sara, por este bonito regalo. Ahora ve a hacer las maletas para mañana. Si no vienes tú aquí, iré yo a tu casa a buscarte. Y si ese herrero se interpone en mi camino, probaré esto con él. ¿Me has entendido? Cuéntamelo. Dime qué te pasó. Pertenece al pasado. Soy tu esposa. Quiero saberlo. Hace 15 años estaba casado. Relación no iba bien. Debí suponerlo. Y no lo hice. Hasta que una mañana volví a casa de manera inesperada. Estaba con otro hombre. ¿Y qué hiciste? Mi primer impulso fue matarlos. Pero ella lloraba, él suplicaba. Y mi furia pasó. No sentía ni pena, solo asco. Me volví para irme. Y solo recuerdo dos disparos y un dolor horrible. Miré hacia atrás y solo pude ver el revólver y al que lo empuñaba. Aquel era el mismo revólver que encontré en las alforjas del caballo de Bill. Me desperté 3 días después, en casa de un médico. El doctor me dijo que era como un gato, que ya había gastado todas mis vidas. Pero estaba equivocado, porque todavía me queda una. Para amarte. He vivido demasiado, Aaron. Pero esta es la primera vez que me entrego a alguien con toda mi alma. Puedo jurártelo. Es la verdad. Pase lo que pase.
Hoy es sábado. Si quieres, podemos ir a pescar. ¿De verdad? ¿Y vosotros? Yo me quedo. ¿Nos vamos ya? Cuando quieras. ¡Bien! Oh, pero tengo que ayudar a mamá a fregar los platos. No hace falta, vete. ¿No vienes con nosotros? No, tengo mucho que hacer. ¡Ya estoy! Jesse. Bueno, tengo que irme, mamá. ¿Listo? Sí. Adiós. Venga, vámonos. ¿Alguna vez has pescado truchas? No. Te llevaré a un lugar extraordinario. ¿Podemos ir al lago donde dijiste que una vez pescaste una muy grande? Bueno, si tenemos tiempo, iremos allí. No has dicho ni una palabra desde que salimos del pueblo. Antes eras mucho más divertida. No quería venir, me has obligado. Bueno, cuando nos instalemos, tendré que volver a enseñarte a apreciar ciertos placeres. ¡Mamá! ¡Mamá! Lo hemos pasado muy bien. ¿Mamá? No está aquí. ¿Qué es eso? Es de tu madre. Querido Aaron, me voy porque no tengo más remedio, no porque quiera irme. Aaron, tú no eres culpable de que me vaya, eres un hombre maravilloso y rezo porque no pienses demasiado mal de mí. Quiero a Jesse más que a mi vida, por eso no puedo llevarle conmigo a donde voy. Sé que has aprendido a quererle, por favor, cuida de él. Espero encontrar algún día el camino de vuelta a casa. Siempre os amaré, Sara. Se habrá marchado con Cody. ¿Quién es Cody? Antes eran amigos, pero luego mamá le odiaba. Él le hizo mucho daño y desde entonces siempre hemos estado huyendo. ¿Por qué no me has contado eso antes? Bueno, pues no lo sé. No creía que fuera a marcharse. ¿Cómo ha podido mentirme así? Cody la ha obligado. ¡Estoy seguro! Ella nunca miente. Tienes que ir a buscarla. ¡No quiero ir a buscarla! ¿Crees que lo sabes todo? A veces mentimos para no herir. ¡Incluso tú! Prepara la cena. Busca algo en las alforjas. Búscalo tú. Si no te decides a cambiar de actitud, tendré que enterrarte aquí mismo. Después del daño que me has hecho, quizá fuera una bendición. Levántate. No. He dicho que te levantes. Quítale las manos de encima. ¿Qué vas a hacer con eso, herrero? Aaron, no te acerques. Será tu difunto marido. Ahora quiero a Cody, no a ti.
He venido para llevarte a casa. Esa Cody a quien amo, siempre le he amado. Te mentí para dejarte a Jesse y ahora márchate. Lárgate, herrero. ¿No ves que a la dama no le interesas? Aléjate de ella. Tú lo has querido. ¡No, Cody! Levántate. Vamos. Aaron, Aaron, suéltale. No merece la pena que le mates. Aaron, Aaron, deja que se vaya. Déjale, Aaron. ¿Puedes oírme? Sí. Si alguna vez vuelves a acercarte a mi esposa, te mataré. ¿Me has entendido? Sí. ¿Me has entendido bien? Vamos, Sara. Nos vamos a casa. Con nuestro hijo. ¿Quién sabe qué puede unir a dos personas? A veces, el más extraño de los casamenteros, el revólver maldito.